Muy buenas noches a todos los participantes. Siendo las 6 y 32, hora Perú, vamos a dar inicio a lo que es nuestra ponencia de hoy. Como invitados, bueno, como nuestra ponente de hoy, tenemos a lo que es a la profesora Ana María Monge, que nos dará la ponencia que es la introducción al quechua. La profesora Ana María Monge es traductora e intérprete oficial de quechua chanca. Más de 15 años de experiencia en enseñanza en quechua chanca a niños jóvenes y adultos. Y la autora viene de parte de lo que es la organización SAPI, el quechua en tus manos. Sin nada más que decir, le doy pase al oponente. Muchas gracias. Muy buenas noches. Voy a dar pase a Fiorella, representante de SAPI, promotoría SAPI. Doy pase a Fiorella para que pueda iniciar. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los que están aquí. Creo que se me va un poquito oscura, pero ahí estoy. Bueno, primero presentarles a SAPI. SAPI es un emprendimiento social que busca revalorizar la lengua quechua. Y bueno, esta vez vamos a hacer una clase con ustedes en unión con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, la Universidad Norbert Wiener. Y bueno, espero que se haya sobrado. Les estamos dejando nuestras redes sociales para que nos puedan seguir como en Instagram como sapi.pe y también en Facebook nos pueden encontrar como SAPI. SAPI, este en mi nombre, este en mi nombre. Así que nada, que disfruten la ponencia con Ana María. Gracias. Gracias, Fiorella, y gracias a todos ustedes que me brindan esta oportunidad de compartir con todos ustedes el quechua, compartir sobre mi experiencia, mi aprendizaje y poder enseñarles, traerles un granito de arena con todo el cariño, con toda la voluntad de dejarles a ustedes una bonita experiencia, ¿sí?, de acercamiento al quechua chanca. Específicamente, de la variedad que les voy a hablar es del quechua chanca. El nombre completo es ayacuchano chanca, se llama así porque es hablado en toda la región chanca, que conforma Ayacucho, Huancavelica y parte de la Purima. Para esto voy a compartir con ustedes mis diapositivas que he preparado, ¿no?, y para todos ustedes, pero mientras yo voy abriendo mis diapositivas, les quiero hablar un poquito, que cuando uno quiere iniciar el quechua, aprender el quechua, ya sea bien, no, si ya sabes hablar, de repente tuviste la suerte, le llamo yo, de haber nacido en un hogar que hubo la presencia del quechua, pero quieres aprender la escritura, o el otro caso que no sabes, ni, no hubo, no, ¿quién te dé esa parte, no, de la parte oral del quechua? Siempre al inicio de mis clases o de mis exposiciones, lo que hago es darles un secretito. Pero miren, pues, me pasé hasta el secreto, y no me he presentado, no les he hablado nada en quechua, ¿no? Empezaremos por ahí, pues, ¿no es cierto? Les voy a hablar un poco en quechua para que ustedes se familiaricen también, ¿no?, en esa parte de lo que es la parte oral, ¿no?, la expresión del quechua. A ver, ustedes van a ser mis maestros, a ver, me van a calificar, ¿ya? ¿Cómo voy? Muy bien. Ñoja yo, Ana María Monge Sánchez Mikani. Ñoja, Pampa Huancavelica, Mantamcani, yo soy de Pampa Huancavelica. Ñoja Jaruna Simitam Yachachini, yo enseño quechua. Como bien ya me presentó, ¿no?, su compañero, su colega de ustedes.
Bien, entonces, ancha kusiku iwan mi kankuna tuta kachkani hamkunawan parla kuikuspa, me siento muy feliz, muy halagada de estar con ustedes compartiendo, ¿no? Esta noche, nuestra maravillosa lengua quechua. ¿Por qué le llamo nuestra, es de todos los peruanos, es patrimonio cultural de todos los peruanos. Si hemos nacido a selva, costa, norte, de donde seamos, el quechua es nuestro. Y el primer consejo que les doy para el que quiera aprender es llegarlo a amar, a quererlo a esta lengua. Es nuestra, con orgullo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú lo haces por amor, es fácil. Es muy fácil el aprendizaje. Pero si lo vamos a llevar como algo, me exigen, porque en esta carrera que estoy es... Me exigen y por obligación llegó el día de las clases. ¡Uy, qué perecita! ¿No es cierto? Entonces, es nuestro. Es algo que nos debe incentivar, valorarnos lo nuestro, ¿no es cierto? Yo no veo hoy en día que ningún país se avergüence de su lengua. Entonces, ya digo, pero ya chachi es profesora, ya en quechua. Ya chachi, yo no tengo raíces quechua. Pero eres peruano, peruana, entonces, ¿no? Le debes al Perú. Es parte de nosotros, es patrimonio cultural de nosotros. Es más, claro, al aprender nuestra lengua quechua, estamos aprendiendo también su cultura. No es perder el tiempo, porque muchas veces piensan, ¿no? ¿Pero para qué quechua? Si el quechua no me lleva a otros países, no lo puedo usar en otros países, o sea, ¿pero qué es? Aprender una lengua, y es más, lo tuyo, lo de tu país, de tus raíces, ¿será perder el tiempo? No, ¿no es cierto? Entonces, ese es el pequeño mensaje que les puedo dar. Amén, amén el quechua, y es muy fácil. Y van a ver que hoy, con esta pequeña muestra que les doy, es muy fácil y es muy bonito. ¿Sí? Entonces, aparte de lo que nos movería, también nos impulsaría a estudiar el quechua de repente por el motivo de trabajo, porque es mejor, tiene una mayor remuneración, ¿no es cierto? Si tú sabes quechua. Aparte de eso, ¿qué te tiene que mover? ¿No? Brindar un mejor servicio a las personas quechua hablantes. Ese es lo que nos tiene que mover, porque son hermanos nuestros. Entonces, al contrario, ellos necesitan mayor cariño, mayor entendimiento, porque llega a donde tú estés trabajando como médico o no, te habla, me duele la barriga en quechua, uixay minanahua, no le entiendes nada, es justo que no se le entienda nada y que no se le pueda brindar una atención. Si es ser humano, es igual que nosotros, somos todos los peruanos, querramos o no, somos, ¿no?, una misma raíz. Entonces, ellos necesitan, al contrario, más cariño, más comprendimiento. ¿Por qué? Porque se ha ido negando el quechua, hemos ido negando, así hayamos tenido nuestras raíces, el quechua, el abuelito, la abuelita hablaba quechua, pero hemos ido negando. No es culpa de ellos ni de nosotros. Eso viene todavía desde la conquista, pues, ¿no es cierto? Entonces empezaron a negar, ¿para qué? Para colonizar, negaron, prohibieron que hablen quechua. Claro, lógico, si hablaban en quechua, no entendían nada y entonces ganaban, ¿no es cierto? Se organizaban y ganaban. Entonces, para evitar eso, prohibieron hablar el quechua. Desde ahí nos traen que el quechua es vergonzoso, es para personas sin cultura, ignorantes, y pienso que estamos equivocados al seguir viendo, si seguimos viendo de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué es ignorancia? Es no saber algún tema. El quechua hablante no es que no sabe nada. Dentro de su cultura, el quechua hablante, la cultura andina, tienen tantas sabidurías que hasta hoy en día no pueden descubrir. Ellos saben solamente viendo el sol, la luna, los cambios lunares, si va a llover, no va a llover,
tantas cosas, tantas sabidurías que tienen, tantas hierbas, ¿no?, que tiene la naturaleza, que ellos saben cómo curar. Y les voy a contar un caso, que ahorita llego ya a la parte de lo que es el curso mismo del quechua. Hay una, por Pampa Huancavelica, hay una comunidad, varias comunidades por ahí, que les cuento específicamente la que yo, ¿no?, estoy muy cerca de ellos cuando voy. No hay un muerto con el coronavirus. Y yo les hablo así con seguridad. Es una comunidad pequeña que sí les ha dado el coronavirus, pero ellos se curan, ¿no? Consumen la coca, que es también, dicho sea de paso, ¿no?, la hoja sagrada, la hoja muy querida por el quechua hablante hasta hoy en día. Es muy nutritiva. Bueno, conclusión de que tienen tantas sabidurías para curarse y todo eso. No es que sean ignorantes, ¿no es cierto? Entonces, quitemos un poquito eso de nuestra mente y aprendamos el quechua con mucho orgullo, ¿no es cierto?, con mucho amor. Entonces, bienvenidos y felicitaciones a todos ustedes, ¿no?, profesionales que, según tengo entendido, muchos de ustedes, ¿no?, ya de repente, muy poco, ya llegan a ser médicos. ¡Qué grandioso que tengan ese corazón, ese amor por aprender el quechua! Un fuerte abrazo y felicitaciones. Entonces, sin más pérdida de tiempo, voy a compartir con ustedes un poquito de lo que son las características. Primero, un poco vamos a ver la cosmovisión andina, que es necesario para aprender una lengua, ¿no es cierto? Voy a empezar ya, ¿sí? Iniciemos nuestro acercamiento al quechua, específicamente quechua chanca, ¿sí? Aquí tengo una frase que dice, Juknirah rimay. Juknirah es otra variedad, ¿ya? Rimay es hablar. Juknirah rimayha, kausai ninchikta, kausai ninchik, nuestra vida. ¿Ya? Miren, una traducción, conforme yo les voy a ir enseñando esta noche, el curso de un pequeño acercamiento, ¿no es cierto? No es un curso, sino una ponencia, un acercamiento. Entonces, conforme vamos a ir avanzando, ustedes se van a dar cuenta que no todo se traduce literal. En el quechua no tenemos todas las palabras, no es una lengua moderna. Miren, mucho más fácil es traducir inglés, francés, coreano, la que ustedes pongan. ¿Por qué? Todos estos idiomas, ¿no?, estas lenguas, son modernas. Tú quieres traducir lo más moderno, está en esa lengua, en ese idioma, en el quechua no, ¿sí? Entonces, por ende, es mucho más difícil su traducción, ¿eh? Entonces, algo que les puede incentivar también, cuando tú haces una traducción del quechua, es más caro que una traducción de inglés, de cualquier otra lengua, ¿sí? Interpretación, traducción, que a veces voy buscando algo les incentive, ¿no es cierto?, a estudiar, a llevar adelante, a practicarlo, a pensar en quechua. Muy bien. Juknira rimaija, causai niquita, causai ninchikta. Causai es vida. Inchik, ninchik es nuestro, un sufijo que indica nuestro. Juknira, otra forma. Hawai es el verbo mirar. Hawai mi, esta mi es un acentativo. Juknira rimaija, causai ninchikta, juknira hawai mi. Un idioma distinto es una visión diferente de la vida. Al aprender una lengua, estamos aprendiendo también su cosmovisión, su cultura. Y dicho sea de paso, no debe morir ninguna variedad, ninguna lengua. No dejemos que muera, porque al morir una lengua, muere toda una cultura. Vamos a ver un poquito de cosmovisión andina. Es la forma o la manera particular de comprender, interpretar y ver la realidad, la vida, el mundo, el tiempo y el espacio que ha construido y posee desde siempre el poblador andino quechua. Y los explica desde una perspectiva mitológica,
acompañada de una orientación valorativa, con los que justifica su sentido y su razón de ser. Enríquez, 2005. Una de las características de la cosmovisión andina es el mutuo respeto que existe entre el hombre andino y la naturaleza. Por este motivo es que el hombre andino, antes de iniciar una actividad, ya sea de trabajo, de viaje, ¿no?, pide permiso a la madre tierra, a la mamá pacha. Pide permiso. Muchas veces hemos escuchado, hemos visto el pagap, es un, que le llamamos el pago, pero no es un pago, es una forma de pedir permiso para que lo que tú inicies te vaya bien. Si es en la siembra, para que tengas una buena cosecha, y si ellos van a tener que realizar un viaje, de igual modo que le vaya bien en el viaje, no tenga problemas. Entonces, es la forma de expresar el respeto que tiene el hombre andino, ¿no?, hacia la naturaleza, pedir permiso, ¿sí? En ello va la coca, el cigarro, la chicha de jora, ¿no?, los cereales, los granos que cosechan también van usando. Muy bien. Sabidurías andinas. El hombre andino y la naturaleza. Se asume que todo tiene vida. Los cerros, los ríos, etc. Por tal motivo, como señal de respeto, siempre se pide permiso a la Pachamama. ¿De dónde viene este nombre Pachamama? Mama, madre. Pacha, tierra. De hecho, que Pacha también es ropa. De repente en el grupo hay alguien que sí sabe, ¿no?, quechua, pero yo Pacha he escuchado y a Chachi ropa, o sea, prenda de vestir. También tiene esa traducción, ¿sí? Y también Pacha como tiempo, ¿no es cierto? Bueno, pero en este caso se está usando como tierra, madre tierra. El hombre andino y su semejante, el hombre andino tiene como principio básico el respeto, el amor y primordialmente el bien común, intereses y aspiraciones en común. En la comunidad, dentro de una comunidad, todos se ayudan. Mira, una familia va a hacer construir una casa o al menos el techado de la casa, ¿ya? Todos van y se ayudan, hacen como una fiesta, ¿no? Ayudan, colaboran en el techado de la casa, comparten, o en un matrimonio, ¿no?, las esposas, las mujeres ayudan a cocinar, se ayudan en todo. Entonces, ahí prima la reciprocidad, ¿sí?, y la solidaridad. Si un miembro de la comunidad falta las normas, este es reprendido en primer lugar ante su familia y posteriormente ante las autoridades de aquella comunidad. Si la falta es grave, es expulsado de la comunidad. Valores y principios del hombre andino. La solidaridad se presenta mediante la forma de trabajo llamado minca. Entonces, ¿qué quiere decir? Minca se traduce como solidaridad. ¿Ya? La reciprocidad es el aini, la reciprocidad, la práctica de día a día. A esta práctica se le llama, dice, aini, ayuda recíproca. O sea, se ayudan entre todos dentro de las comunidades. Eso es hasta hoy en día. La complementariedad. Este es uno de los valores más practicados en el mundo andino. Cada ser y cada acto tiene un complemento. Esto hace un todo integral. Son opuestos, pero complementarios e inseparables. Leyes del hombre andino, tres que tenemos que valorarlos, ¿no es cierto? Y que tanto poder tenían que con solo tres bastaba para normar un buen comportamiento de toda la comunidad. Ama Sua, no robar. Ama Geya, no ser ocioso. Ama Yuya, no mentir. Este ama es el no prohibitivo, porque estamos prohibiendo, ¿no? No robar, no ser ocioso, no mentir. En el español tenemos un solo no para prohibir
y no para negar. No quiero, no me gusta, es el no. No agarres, estoy prohibiendo. No robes, ¿no? Ahí es un solo no. En el quechua tenemos el ama para prohibir y el manam, el para negar. Manam unanichu, no quiero. Manam unanichu, no quiero. El ama y el manam, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar aquí ya del quechua, después de nuestra pequeña introducción de lo que es la cosmovisión andina, cómo ve el hombre andino. Pero durante la clase, incluso de esta noche, les voy a ir hablando cómo ve el hombre andino con ciertos verbos, ¿no? Ciertas palabras, porque no es igual que, ¿no? Ellos no lo ven, digamos, el ejemplo, el verbo tener. El verbo tener, tenemos tres maneras para expresarlo en el quechua. No hay una sola. ¿Qué quiere decir? Que antiguamente, ¿no? Dice, no existía el verbo tener porque todo era un bien común. Entonces, no necesitaban decir yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ¿no es cierto? Después se fueron ya formando las tres maneras de expresar el verbo tener. Entonces, son palabras así que voy a ir explicando según lo que vamos avanzando, ¿ya? Aquí vamos a empezar ya a hablar las características del quechua, pero en este caso vamos a hablar del quechua en general, ¿ya? Quechua en general. El quechua se divide, ¿no?, en variedades. Tenemos 8 variedades del quechua. Entonces, pero aquí en esta diapositiva les voy a hablar de lo que es el quechua en general, ¿ya? El quechua en general se oficializó en el Perú en el año 1975. Se oficializó en el año 75. La Constitución Política del país de 1979 le reconoce al quechua valor oficial según el artículo 34. Valor oficial. Estamos hablando del quechua en general. Tiene un panalfabeto, o sea, y achachi, aquí no te habrás confundido, ¿no será alfabeto? No, se llama así, panalfabeto. Es el alfabeto oficial. De este panalfabeto se desprenden las diferentes variedades, ¿no? Los alfabetos de las diferentes variedades que tenemos. De este panalfabeto oficial. Este panalfabeto oficial consta de 25 consonantes y 6 vocales. ¿Ya? Del cual se desprenden los alfabetos de las diferentes variedades del quechua. ¿Sí? Muy bien. Variedades del quechua, aquí vamos a ver un poquito. El quechua amazónico, ¿ya? Hablado en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y San Martín. Quechua amazónico. Llamado quichua. ¿Sí? Luego tenemos el quechua norteño, al lado en el departamento Cajamarca y Lambayeque. Cajamarca y Lambayeque. El de Cajamarca es llamado Cajamarca Quichua. Cajamarca Quichua. Y el de Lambayeque, Incahuasi Cañaris Quichua. Luego tenemos el quechua central. En el quechua central están, ¿no?, los hablados en el departamento de Ancash. El de Ancash es llamado Ancash Quichua. El de Huánuco, Huánucu Quichua. El de Cerro de Pasco, Yaru Quichua. Y el de Junín, Huanca Quichua. La variedad que estamos hoy estudiando, viendo, está dentro del quechua sureño. ¿Sí? El quechua chanca pertenece al quechua sureño, hablado en Huancavelica, Ayacucho y parte de la Apurímac, ¿sí? Que esta es en Andahuaylas, Aymares y Chincheros, ¿sí? Es el quechua chanca, o sea,
Quechua, en quechua, la palabra quechua, en quechua es hichua, ¿ya? Hichua chanca. Ahora también tenemos el quechua sureño, que es la otra parte del Apurímac. ¿Cuál? Abancay, Grau, Antabamba, Cotabambas, Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua. Estos pertenecen al Juliau Hichua. Este documento ha sido extraído, ¿ya?, de las lenguas originarias del Minedu. Un documento nacional del Perú, lengua originaria del Minedu. De aquí para adelante, solamente voy a hablar del quechua chanca. Características, vocabulario, todo, todo, solo del quechua chanca, ¿sí? Empezamos. Características del quechua chanca. El quechua chanca es una variedad de la lengua sureña, ya lo hemos visto. Hay más de 1 millón de quechua hablantes en el Perú. Más de 1 millón de quechua hablantes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Es la variedad más hablada. Tiene una escritura y pronunciación menos marcada, por lo tanto es el más fácil de aprender. Ahora, ¿tú quieres aprender las otras variedades? Es ya fácil. Las pocas diferencias que hay de cada variedad, muy fácil lo aprendes. Porque sí, se diferencian en lo que es principalmente en algunas letras que componen su alfabeto. Pero morfológicamente, o sea, su morfología, su sintaxis es igualito de todas las variedades. Morfológicamente, el quechua chanca orunacimi, también, o sea, el quechua chanca llamado orunacimi, es una lengua aglutinante y sufija. ¿Aglutinante por qué, Yachachi? ¿Por qué lo llamas aglutinante? Porque a la raíz de una palabra vas sumando, adicionando sufijos. Por eso es sufija. ¿Y hacia dónde va? Hacia la derecha. Por eso son sufijos. No hay prefijos, ¿sí? Muy bien. El quechua chanca se oficializó en el año 1985 con resolución ministerial 1218-85. Este guión 85 es por el año. Tiene una resolución ministerial número 1218. Por lo tanto, tenemos que enseñar tanto como enseñar y aprender rigiéndonos a la escritura oficial que tiene. ¿Qué pasa si no nos regimos a esta escritura oficial que tiene esta variedad? Yo les digo que todas las variedades del quechua tienen escritura oficial. Es más, todas las lenguas que amazónicas también, solo unas cuantas no tienen su regla oficial. La mayoría ya tiene escritura oficial. Y en el quechua todas, no hay una que no tenga, ¿sí? Entonces, tenemos que acogernos a esto, porque si cada uno enseña, ¿no? Como, bueno, si yo aprendí en Huancavelica, así que la J con doble C, con 5 vocales, y yo vengo y te enseño así, el otro día, viene otro profesor, te enseña de otra forma, entonces, ¿qué pasa? Va a morir esa lengua, y el objetivo no es que muera la lengua, ¿no es cierto? Estamos trabajando para que se revalorice, ¿no? Y no muera esta lengua. Entonces, las clases, bueno, como lo llamemos de esta noche, la ponencia de esta noche, ¿no? El acercamiento al quechua que yo les voy a dar es rigiéndome a las reglas gramaticales que tiene esta variedad, ¿sí? Muy bien. Y nos dice que consta de 13 consonantes, 2 semiconsonantes y 3 vocales. Ahora vamos a ver cuáles son esas, ¿no? Nuestro achajala, dice. ¿Qué es achajala? ¿De dónde sale este nombre achajala? Voy a cambiar de modo de presentación. Espérenme. Ya. Aquí, vamos a trabajar aquí. Mucho suyachay guaychi. Cuando digo suyachay guaychi, digo, espérenme, por favor. Muy bien. Las letras que no estén en este recuadro no tienen
¿Ya? Tenemos, está formado por dos cuadritos, ¿ya? Vamos a empezar por el primero. Y lo que no tenemos lo he puesto aquí a un costado. No hay la B, la C, la D, la E, ni la F, ni la G, ni la J. ¿Ven? Todo eso no tenemos en el quechua. Ahora, tenemos la A, ¿no? Pero primero vamos a empezar pues a Chajala, ¿no es cierto? El achajala, ¿de dónde viene ese nombre o qué significa? No, simplemente es como en el español, en el castellano, que abecedario, las primeras letras, igualito es aquí. A, cha, y la H es la J, la ja. Ja, y se pasó a la, ¿no es cierto? Achajala, ¿viste? Ese es el nombre, ¿ya? Empezamos con lo que tenemos, o sea, ¿cuáles son los componentes de nuestro alfabeto quechua? A, de atur, zorro, la cha, de... ¿Pero qué van notando? A, cha, ja, todo con A, ¿no es cierto? Y en el español, ¿cómo es todo con E? A, B, C, D, E, aquí no, es con A. ¿Ya? La cha, de chaki, pie, la ja. ¿Qué observan aquí? Que la H está trabajando como J. Una J, ¿no es cierto? Pero suave, ¿ya? Jampatu. Entonces, toda H que tú veas, lo pronuncias como J, jampatu. Y de ichu, K. Entonces, todo lo que tú escuches como K, que kikoku, lo escribes con A. Así de simple. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no tenemos la C. Y la Q, ¿no? La Q que le llamamos de queso, trabaja... Tiene otro uso que ahorita llegamos, ¿ya? La del agua, la ya de llama y la ma de misi. Entonces, en este cuadro lo único que cambió de sonido, ¿no? Es la H, que no es muda, sino trabaja como J, una J suavecita. Tenemos la na de nina fuego, ña de ñawi ojo, pa de piqui pulga, y la Q, aquí está la Q. Esta Q también trabaja como J, pero una J más fuerte que sale desde adentro. Ja, ¿sí? Ja, de Howi, Kui. Entonces, no tenemos la O. ¿Eh? Tenemos la Ra, pero no tenemos doble R. Tenemos la Sa. Todo lo que escuches como sase, siso, su, lo escribes con S. ¿Más fácil que el español? Más fácil. ¿Te diste cuenta? ¿Pensaste que era difícil? No es. Al menos esta variedad es la más fácil en su, para aprender. ¿Eh? La ta de tarwi, u de ucho, y aquí están tus dos semiconsonantes, que es la wa y la ya. ¿Por qué se le llama semiconsonante yachachi? Porque cuando está escrito trabaja como consonante y cuando pronunciamos trabaja como vocal. Ejemplo, huasi. ¿Cómo? No suena como una U, huasi. Pero cuando está escrito trabaja como consonante. ¿Y por qué no lo escribo yachachi jacá con U, huasi, como escucho? ¿No es cierto? Así con U. Porque no está permitido... Dentro de nuestra regla gramatical, dos vocales juntas en una misma sílaba. No está permitido. Entonces, wa, sí. Esa wa está en la misma sílaba. Entonces, esta u es w. Así, wa, sí. Casa. ¿Eh? Cuando está escrito, trabaja como consonante y cuando lo pronuncio como vocal. Por eso se llama semiconsonante. Es igual con la y. No tenemos la V, ni la X, ni la Z. ¿Qué pasó? ¿Qué observaron aquí? La única consonante que cambió es la H. El resto lo pronuncias tal cual el sonido del español. No cambia nada. ¿Ve? ¿Fácil para pronunciar? Fácil. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú veas tanto la H como la Q, ¿cómo lo vas a pronunciar? Lo pronuncias como J. Eso es todo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Saludos informales.
En el español lo llamamos informal, hola, ¿cómo estás? Pero para en el entorno del quechua hablante, el ayin yachu, este saludo, no es conocido como el saludo informal, sino es un saludo familiar, amical, o sea, cuando tú ya le brindas confianza, te siente confianza, ya es eso, amical, familiar, no como informal. ¿Por qué? Él te puede saludar en yachu, taita, taita, señor, ¿no? El taita significa señor o mamá. Si te dice en yachu, taita, hola, señor, como que no concuerda cuando nosotros lo traducimos al español, ¿no es cierto? ¿Cómo decir? Hola, señor. Si está hablando en forma informal, y luego el señor en forma formal. Es que esa palabra señor para el quechua hablante no es de esa forma. Si yo te digo, buenos días, señor, ¿cómo está usted? Marcamos esa distancia, ¿no es cierto? Es diferente a decir, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Eh? Ahora, en el entorno del quechua hablante, el alguien ya chutaita, te va a decir, así te sienta familiar. O sea, el quechua y el quechua hablante, por ende, es muy respetuoso, muy cariñoso. ¿Mm? Entonces dice, alguien ya chutaita, así seas joven, 18, 20 años, 22 años, se encuentra contigo o le visitaste ahí en su comunidad, donde tenga que ser, y te va a saludar, tú eres jovencito o jovencita, ¿no? Te dirá, si eres joven, te dirá, alguien ya chutaita, alguien ya chumama. Señora, ¿no? Es igual, pero no porque te vio, uy, caramba, ya me vio ya con cara de señora, casada, ay, no lo usa de esa manera. ¿Sí? Es su forma de expresar cariño, bueno, empatía, ¿sí? Que sí hay, yachachi, ¿no hay una palabra para decir joven o señorita? Sí hay. Joven es masta, señorita es sipas. Pero el quechua hablante no te va a saludar, aliliachu mahta, aliliachu sipas, no, es como despectivo, una forma, no, si tú le saludas a la señorita aliliachu sipas, al joven aliliachu mahta, lo siente como despectivo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esas cosas del saludo, ¿cómo? Por eso es necesario saber, conocer la cosmovisión del hombre andino, cómo ve, ¿no? Con cada tema, cómo, cuál es el uso que él tiene con ciertos verbos, con ciertas palabras. ¿Eh? A la hora de traducir, está bien, pues, tu traducción. Buenos días, joven, ¿no? Alinachu Marta. Correcto tu traducción, pero el quechua hablante no lo usa así, ¿viste? Muy bien. Y la respuesta es el alinya, es la idea que te da bien, gracias. Pero estos saludos reemplazan a tus saludos del buenos días o buen día, como lo usemos, buena tarde, buenas tardes, buenas noches, buena noche, a la que uses. A cualquier hora te va a saludar alinyachu. Aliliachu mama, aliliachu taita, en la noche, en la mañana. Que sí, pues, ya chachi, pero sí he visto en tal programa, yo he visto en tal libro, que dicen, alin punchao, que sí es una traducción del buenos días, o sea, del buen día. Pero no es un uso, el quechua hablante no lo toma como saludo. Dentro del entorno del quechua hablante no es un saludo. Ya lo están usando, ¿no? Y eso es un neologismo. Ya lo están usando, lo están usando. Pero si tú vas a hablar a un quechua hablante, no es un saludo para él. Ahora, tenemos también los saludos formales, ¿ya? Acá tenemos uno que, si bien es cierto, no he traído todos los saludos, ¿no? Entonces, acá esto es, como digo, un acercamiento, ¿no?, al quechua. Saludos formales. Un saludo formal es rima y kuyaiki. Rima y kuyaiki. Te saludo, es la idea que nos da, te saludo cordialmente, ¿no es cierto? Tú presentas tus documentos que sabes quechua y te va a tomar el examen, ya
el trabajo que te estás presentando. Tú al entrar a una oficina donde te estás presentando, no dices, hola, señor, yo soy como yo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ana Monge y quiero trabajar aquí en tu empresa. No, ¿no es cierto? Buen día, buenos días, como acostumbres, ¿no? Yo soy Ana María Monge Sánchez, bueno, y te salud, te presentas y todo eso, igualito en el quechua. El arima y cuyay, que es tu saludo formal. Si es a una señora, le dirás mamay, ¿no es cierto? Ahí va con la tilde ahí, ya mamay, señora. Y la respuesta es chasquillaykim, taitay. Se supone que le está saludando, ¿no? El señor a las... Acá, mira, no se les ve en la foto que les he puesto, no se ve que ya son de tercera edad ni nada, pero está con el mamá y taitá y son jóvenes. Así es en el quechua, ¿sí? Y la idea es que te recibo el saludo cordialmente, señor. Chasquillaykim taitay, ¿no? Es un saludo cordial. De igual modo, en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, ¿sí? Nuestras despedidas. Las despedidas se forman adicionando el sufijo kama. Habíamos visto en nuestra teoría que el quechua está formado, la palabra el quechua está formada a base de adicionar sufijos, ¿no es cierto? Vamos adicionando, sumando sufijos. Miren, ve. Nuestra despedida. Pajarin es mañana. Kama, hasta. Entonces, tú quieres despedirte hasta mañana, dices, pajarin kama. Como traduzco, de derecha hacia izquierda. Pajarin kama, hasta mañana. Tu pananchikama, hasta nuestro próximo encuentro. Jukillakama, hasta el próximo mes, hasta el mes que viene. Jukwatakama, hasta el próximo año, hasta el año que viene. ¿Cierto? Ahora, una pequeña idea, ya les digo, este es un acercamiento al quechua, pero cuando se realiza el curso ya normal, o sea, vamos tomando parte por parte, ¿no es cierto? Primero pues haremos nuestros pronombres, luego la conjugación en presente, luego nuestros pronombres interrogativos y así. Pero acá, como les digo, es una muestra de repente, ¿no? Un acercamiento al quechua. ¿Cómo preguntar y dar nuestro nombre, no? Raúl se encuentra con Carlos, se saluda, le dice, Alin Yachu, Alin Yachu, Carlos. Y Carlos le dice, Alinya, bien, gracias. Y Raúl le dice, le va a preguntar, no se conocen todavía, ¿no es cierto? Pero eso no hace de que tenga que saludarle, pues, formalmente, le está saludando en forma amical, bueno. Son amigos o de repente compañeros de la universidad, del colegio, ¿no? Ya. Quiere saber su nombre, quieren conocerse, y le dice, Ima tajsutiki, Ima es qué o cuál, tu pronombre interrogativo, que en el español se traduce como qué o cuál. Suti, nombre, sutiki, este iki, es tu sufijo de conjugación de quién, de segunda persona. Sufijo de posesión de segunda persona, posesión. Sutiki, tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Le dice. Y Carlos le responde, Carlos Cani. Cani significa soy. Esta es una conjugación del verbo ser en primera persona. Esta ni es tu sufijo de conjugación de primera persona. Carlos Cani. Soy Carlos, le dice. Hamja y tú, ñojaja, Ricardo Cani. Ñoja, yo. Ñoja es yo, tu pronombre personal. Yo, Ricardo, Cani, Cani soy, yo soy Ricardo. ¿Sabías que en el quechua, con una raíz verbal, o sea, con un verbo, se puede derivar el sujeto en sujeto o sustantivos añadiendo sufijos? Miren qué cosa, ¿no? Tan, ¿cómo te puedo decir? Que no lo usamos, no es así en el español, ¿no es cierto? Miren, ve, aquí va la explicación a esto que les digo.
Si el verbo, aquí unas cuantas palabras dirigido a medicina les he traído. El verbo hampi, hampi es curar, es tu verbo curar, ¿ya? Esta ye que estoy separando es el infinitivo, ¿no? O sea, cuando tu verbo está en su forma infinitiva, en su forma no conjugada. La ye es el infinitivo, tan igual que el ar del español, ¿no es cierto? Entonces, si hampi es curar, a esta raíz, ¿cuál es la raíz de mi verbo? Hampi. Entonces, a esta raíz del verbo, nosotros podemos adicionar algunos sufijos y te cambian el contexto, ya no es verbo, lo convierte en sujeto o sustantivo. Miren aquí. A hampi, que es curar, ¿ya? Hampi, curar. Ejemplo. Un huk kunata hampini, dice. A ver, ¿cómo he formado esto? Un huk es la persona enferma. Si un hui, así con ye, con el infinitivo, es tu verbo enfermarse o enfermar, esa ye lo reemplazas por el sufijo ku, se convierte en la persona que realiza la acción del verbo. Si enfermarse es el verbo, la persona que realiza, o sea, la persona enferma. Unju, enfermo. Entonces, unju es enfermo o enferma, ¿no es cierto? ¿Por qué? El género en el quechua no es igual que en el español, ¿ya? Y le adicionamos este sufijo kuna. Este sufijo kuna es la S pluralizador del español. Unjuj kuna, enfermos. ¿Sí? Esa S es el kuna. Unjuj kuna, enfermos. Unjuj kunata, a los enfermos. Ya. Llegué al hampi que hemos visto acá. El hampi es tu verbo curar, ¿no es cierto? Ya. Voy a reemplazar esa Y por mí, porque ya lo voy a conjugar. Voy a decir curo. Hampi ni. La ye, que es el infinitivo, lo reemplazo por el sufijo ni, que es mi sufijo de conjugación de ¿quién? De primera persona. Cuando tú dices hampini, estás diciendo curo. Curo a los enfermos, dice aquí mi ejemplo. ¿Eh? Hampini, curo. La traducción es de derecha a izquierda. Curo a los enfermos. ¿Viste? Ahora, vamos a cambiar esa Y, que es el infinitivo, por la Q. Acá. Acá. Este otro ejemplo. Si hampi es curar, tu verbo curar, ¿no es cierto? Hampi es tu verbo curar. Y este infinitivo, que es la Y, voy a reemplazar por el sufijo Q que hemos visto en el otro ejemplo. Entonces dice, hampi. Ya no es verbo curar, sino la persona que realiza la acción del verbo. Hampi, ¿quién es la persona que realiza la acción del verbo? El que cura, la persona que cura. ¿Cómo lo podemos llamar? Médico, ¿no es cierto? También lo llamamos doctor, doctora, médico. ¿Ven? Hampi. Médico, doctor, doctora. Ejemplo, ñoja. Ese ñoja es yo. Cuando tú tienes tu pronombre personal, lo primero que traduces es tu pronombre personal. Ñoja, yo. Y te vas al final de tu oración. Cani significa soy. Cani está aquí, soy. Tu verbo conjugado en primera persona, ¿no es cierto? Porque la raíz de tu verbo es kai. Y la ni es tu sufijo de conjugación en primera persona. Entonces, cani, soy. Acá dice, yo soy, ¿no es cierto? La raíz de nuestro, el verbo ser es irregular en el español, entonces mejor le voy a poner ya todo de puca de rojito acá para que lo asociemos con el cani. Entonces, cani es tu verbo ser conjugado en primera persona, soy, yo soy.
¿Qué te toca? Runa Hampig. Y hemos visto que Runa Hampig, ¿no? Runa, persona. Runa es persona. Hampig, el que cura. El que cura a personas, dice. Médico. Yo soy médico. Entonces, ¿cómo traducimos médico? Runa Hampig. No solamente Hampig. Hampig es el que cura. Pero puede ser el que cura a los animales, el veterinario. Pues yo quiero decir médico, ¿no? Tengo que decir Runa Hampig, Runa persona, el que cura a las personas, ¿no? Y veterinario será, pues, Uiwa Hampig, Uiwa animal, ¿ve? El que cura a los animales, ¿sí? Muy bien. Y aquí hay otro sufijo que voy a reemplazar también a la ye, al hampi, que es curar. Miren aquí. Hampi es tu verbo curar, ¿no es cierto? La ye es tu infinitivo. En este caso, ya voy a reemplazar con otro sufijo, con el sufijo na. Este sufijo na convierte en lugar para realizar la acción del verbo. Hampina wasi. Wasi, casa, jampina, lugar para curar, ¿no? Lugar donde se cura. ¿Qué es? El hospital, un centro médico, una clínica, lugar donde se cura. Ejemplo, jampina wasipim, llamkani, llamkai es tu verbo trabajar. Llamkani, trabajo. Jampina wasipim, llamkani. Jampina wasi, hospital, clínica, ¿no? Lugar donde se trabaja. Trabajo en el hospital. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pero voy a terminar con mi, mejor voy a terminar aquí con mi frase y luego para que formulen sus preguntas, ¿sí? Dice, kuyai haliu hawana kuimi. Kuyai es tu verbo amar. Y esta ja que estás viendo aquí al final es un topicalizador. ¿Qué es un topicalizador? Es nuestro sufijo que indica en cuanto a quién o qué estamos hablando. No tiene traducción al español. ¡Cuyeja! ¿No? Es como esa expresión que damos nosotros en el español. El amor, ¿no? O amar, acá dice amar. Amar, ¿no? Esa entonación que le damos, ¿cierto? Entonación en Cuyai ha liu, liu es todo, todos. Hawai, mirar, el verbo mirar. Naku es tu sufijo que indica reciprocidad. Hawanakui mi, hawanakui, mirarse, ¿no? Con reciprocidad. Voy a volver a su forma original para que no se mueva y me deje explicarles un poquito. Todo junto. Kuyai ha liu hawana kui mi. ¿Qué nos dice? Ha suyachai kuwaichi. Quiero quitar el guión y he quitado otra cosa. Liu hawana acá. Estoy quitando todo menos lo que quiero. Kuyai ha liu suyachai kuwaichi hawa. Nakuimi, ya. Kuyai haliu hawanakuimi. Pero yo quiero que entre, voy a mover un poquito, voy a cambiar este, ahora sí. Lo que quiero es que esté junto para que ustedes vean que esta es una sola palabra. Kuyai haliu hawanakuimi. Acá le he adicionado, como he agregado, se ha sumado suya chai kuwaichi. Vamos a hawanakuimi hasta ahí. Ahora sí. Kuyai haliu hawanakuimi. Amar es cuidarnos entre todos. Es el momento, ¿no? De cuidarnos entre todos. Muy bien. Espero que les haya gustado este pequeño acercamiento al quechua. Y felicitaciones nuevamente por tener este interés, esta voluntad de aprender quechua. Paso, doy pase para que den, puedan formular sus preguntas.
Sí, profesora. Buenas noches a todos los asistentes y muchas gracias a SAPI y a la profesora Ana María Monge por esta excelente ponencia sobre una de nuestras lenguas maternas. Continuando con la ponencia de hoy sobre la introducción al quechua, comenzaremos con la ronda de preguntas. La primera pregunta viene de Leslie Goicochea. Una pregunta, si yo me comunico en quechua chanca, ¿una persona de Incahuasi o Cañaris podrá entenderme o varía mucho la lengua? La particularidad que tiene el quechua chanca es que tú vas a entender y te van a entender todas las variedades, el resto de variedades. Es como si fuera el medio, el centro de todas las variedades. O sea que sí o sí, tú le entiendes y ellos te entienden. Que hay ciertas palabras que puedan ser diferentes, pero con todo el contexto que ya escuchas, sí o sí, le entiendes o te entiendes. Sí te entiende. La siguiente pregunta viene de Jimmy Díaz Carrillo. ¿Cuál cree que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechuahablantes disminuyó al inicio de este siglo XXI? Te entendí que cuál es el motivo que se incrementó, ¿no?, la iniciativa del estudio de quechua. ¿Te entendí bien? La pregunta en sí es, ¿cuál cree que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechuahablantes disminuyó al inicio del siglo XXI? Ah, disminuyó. ¿Cuál es el origen cuando disminuye y de muchas variedades, ¿no?, de lenguas que están en extinción? Es ese mismo hecho, si voy a hablar específicamente del quechua, la negación al uso de esta lengua, por lo que nos viene desde nuestros antepasados, que el quechua es vergonzoso, prohibido, negado, una lengua de donde... Si tú hablas quechua, van a pensar que eres ignorante, eres menos, eres inferior. Ese es el motivo que se ha ido la disminución en el uso, ¿no? Y también, pues, la migración del campo a la ciudad, ¿no es cierto? Cuando los hijos de los quechua hablantes del campo tienen que migrar a la ciudad a estudiar, ¿qué hacían, no? Recién en los últimos años es donde se está impulsando a que se enseñe, ¿no? El Ministerio de Educación está impulsando que en las zonas donde la lengua materna es el quechua, inicien la enseñanza en quechua y poco a poco van cambiando ya, ¿no? Gradualmente van cambiando al español hasta llegar todo en español. Pero antiguamente no era así, era totalmente prohibido que el niño o la niña hable en quechua. Entonces, automáticamente pues se ha ido prohibiendo, o sea, se ha ido negando, se ha ido dejando el uso del idioma quechua, ¿no es cierto? Por ese es el motivo de que se ha ido dejando. Entonces, pero felizmente que no ya se está impulsando tanto el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y por los mismos ciudadanos, ¿no? Muchos estamos en esa lucha de que no muera y que se siga llevando adelante, ¿no? Cambiar el modo de pensar en nuestros niños, jóvenes y adultos para que no muera. Muy bien. La siguiente pregunta viene por parte de Valeria Ayala. Buenas noches, gracias por su ponencia. ¿Existe algún manual o libro del quechua médico? Hay algunos libros que sí están sacando, incluso he visto que han sacado por parte del Ministerio de Educación, que ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿no? Médico hay uno básico, pero no que te enseñen todo el curso de repente, ¿no?, del quechua, te enseñan las frases que puedas ir usando, sí hay en internet, pero tienes que, ahorita el nombre no lo tengo, pero podría yo buscar y de repente con
promotoría les puedo, con los organizadores les puedo enviar. Por el momento no lo tengo el nombre o no lo tengo en mente. No, como les digo, buscando les voy a enviar con promotoría. La siguiente pregunta viene de Alejandra Romero. ¿Habrá algún curso enfocado más a medicina para poder brindar una mejor atención? Un curso especializado, o sea, ¿qué te digo? Que, por decir, SAPI organiza un curso especializado dirigido para lo que es medicina. Puede existir, tiene que haber y hay. O sea, ya es, depende de cada organizador que organice un curso, ¿no? Con ustedes, digamos, se puede iniciar un curso especializado. ¿Por qué? Es manejar, como te digo, lo que es los vocabularios, ¿no? Porque el quechua es uno solo. Lo primero que hay que aprender es el quechua. Pero, o sea, esa es la base, ¿no es cierto? Entonces, aprendemos el quechua, aprendiendo el quechua estamos aprendiendo también, digamos, si se da un curso especializado en medicina, va a ser el vocabulario ya dirigido a medicina. Entonces, se desarrolla un curso especializado en medicina. Eso ya es, ¿no? Tal vez depende que ustedes puedan conversar con promotoría, con SAPI, y se pueda llegar a, ¿no?, a armar el curso. O sea que es simplemente armar un curso que enfocado a sus necesidades de ustedes. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Ángel Oscanoa. Soy subdirector local del Comité Permanente de Educación Médica. Y bueno, daríamos inicio a la fase de despedida y obviamente no podemos olvidar de que de parte de los comités de CEPRI, CPM, MBL y CEPAIS de la Asociación UNW, le agradecemos a la ponente Ana María Monge y a la organización SAFI, El Quechua en Tus Manos, por la excelente ponencia y sobre todo enriquecedora desde un punto de vista cultural y lingüístico del día de hoy. Y de igual manera agradecer a los participantes espectadores por su asistencia y tiempo. Y recuerden que la palabra clave es todo mayúscula Chanca 21 y está siendo proyectada en estos momentos. No olviden que pueden seguir a la organización SAFI en sus redes sociales como Facebook, en la que se encuentra como SAFI, y en Instagram como SAFI.p. Por último, recordar que el link de asistencia será enviado al grupo de WhatsApp y los certificados serán enviados a sus correos. Esperamos verlos en las próximas actividades. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias Ana María. Y ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Tinkunan chikama. Chao, chao.